5 minutos pasaron de las 20 horas para darles la bienvenida aquí a La Expiación. Y tengo aquí enfrente a mí a mi compañera Juliana Singa. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes a Miel, buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a La Expiación. Quiero dar la bienvenida a quien tengo aquí a mi izquierda, que es, vamos a adelantar la entrevista, vamos a hacerla al comienzo del programa. Tengo aquí a mi izquierda a Matías Alarcón. ¿Qué tal, Matías? Hola, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Bueno, aquí tengo en mi mano estas mamushkas. Simbología que habla de esta obra de teatro que se llama Macamole en las ideas, que es escrita y dirigida por vos. Están los viernes a las 21 horas en el Teatro del Desguace. Esto es México 3694. Esto es ahí por Boedo. Y bueno, Matías, bueno, felicitaciones por el estreno. Creo que está yendo muy bien la obra. Hace tres viernes, este va a ser el cuarto. El cuarto mañana. El primer mes. Así que bueno, ante todo te felicito. Bueno, la obra de teatro se desarrolla, digámoslo, en un velatorio, ¿no? Este ámbito siempre que es polémico, abordado en teatro, en el cual, bueno, encontramos a el hermano del difunto, a su esposa, a su otra hermana y un empleado de un maxi kiosco, ¿no? Sí. Que están bajo la mirada atenta del general Perón. General Perón, ¿no? General Perón. Divide un poco la sala, divide un poco... como que marca la sala, digo, como que divide en dos a la gente. ¿Por qué elegiste como detonante este tema de que, bueno, empiece a discutirse el tema de los derechos laborales? ¿Por qué este empleado viene a ver a su patrón muerto, difunto en el cajón y se encuentra con que, bueno, no sabe cómo está su situación laboral? Sí, exactamente. ¿Cómo nació la idea? En realidad yo hacía stand-up, ¿no? Sí. Hacía monólogos de humor. Y bueno, hablaba de temas como la religión, las drogas, y quise empezar a hablar sobre temas sociales, ¿no? Sobre la clase media, temas más sociales. Entonces me di cuenta que me quedaba corto el chiste. O sea, viste que el estándar son chistes cada un minuto, no cada un minuto, cada menos, pero bueno. Entonces, bueno, estaba haciendo justamente, en ese momento estaba haciendo la obra como actor de La Alegría de Ignacio Apolo, que es un dramaturgo que da clases en la escuela de Cartoon. Y dije, bueno, voy a hacer un curso con él, porque tenía ganas de escribir, necesitaba escribir más. Entonces hice el curso de dramaturgia y bueno, y empezó esta idea a darme vuelta, de que la pregunta que me hacía yo en realidad era, si yo hubiera nacido en un country, yo sería de derecha, ¿no? Mira. Dije... sería de derecha. Entonces, si nazco en una villa, sería de izquierda. Entonces, esta pregunta, ¿no?, que me hacía, dije, quiero escribir sobre esto. Entonces dije, bueno, vamos a poner un conflicto que es un hombre, que es Pedro, el hermano del difunto, que está peleando por los derechos en su empresa, él trabaja en una oficina, está pagando 8 horas pero lo hacen trabajar 12. ¿Qué pasaría si viene alguien a pedirle los mismos derechos a él, que es este empleado del kiosco, que el kiosco le quedó como herencia de su hermano? Entonces ahí cambia de idea, ¿no? Del otro lado del mostrador, digo, no le gusta. Claro, es los mismos derechos que está pidiendo él a su jefe. Cuando se lo piden a él, no le gusta. Entonces, por ahí filtré esta pregunta que me hacía, ¿no? Que depende de qué lado del paredón naciste, ¿no? Vos vas para a... ¿Para qué lado tirás? Es para qué lado tirás, sí. ¿No? Tu ideología. La verdad que la obra combina este humor que tenés, vos muy particular, como bien lo dice el afiche, ¿no? Que acompaña cuando uno ingresa a la sala. Mezcla este humor, bueno, absurdo, grotesco, y a la vez deja, bueno, traslucir frases como esta que decías vos recién. Encima que te dio trabajo, deberías estar agradecido, ¿no? Esta frase que se deja de salir al aire, ¿no? Y a la vez, digo, pongámonos a pensar, digo, el tipo que le da laburo a este muchacho en el kiosco, es como que tampoco le da para más, ¿no? Y como que ambos tienen un poco de razón, digo, este chico tiene razón en reclamar sus derechos, y el tipo que tiene el kiosco, la verdad que más no le daba. No, más no le daba, aparte que... dice que es un kiosco, que viste, que se metemos chupetín, no estás en blanco, mi hermano te dio una mano. Bueno, y a partir de este conflicto que le pasa en su cabeza, bueno, está la hermana, que es más conservadora, que tira para decir echalo directamente. Y está Silvia, que es la esposa, que es bien peronista y dice que es media loquita. Sí, tuvo problemas psiquiátricos en su momento,
¿Qué le dice? No, hay que pelear por los derechos, no importa. Para quien sea, si lo pedís vos o si lo pedís a vos, los derechos son derechos, dice, ¿no? Y bueno, entonces esto pasa, obviamente, como decís vos, en un tono absurdo de comedia. Hay un cuadro de Perón en un velorio. Sí, ¿no? Esto. Y lo que cuando yo la escribí, bueno, y fui con esta idea, ve lo que son las cosas, ¿no? Yo venía con esta idea y dije. Y justo había fallecido un amigo y había estado en esos días en un velorio. Ah, mira. Entonces dije, bueno, por eso se me ocurrió que pase todo esto en un velorio, ¿no? Porque también me daba, viste, que los velorios pasan muchas cosas. Viste que uno se ríe en los velorios. Sí. O sea, uno que la gente. Siempre va, pasa algo raro. Siempre pasa algo raro, siempre. Todos tenemos una anécdota en un velorio. Exactamente. Sí, sí, ¿viste? Sí, porque no sé si es para descomprimir. No sé para qué es. Se arman grupos, de gente hablando. Sí, grupos. Y hay frases que uno dice, y los velorios, ahí me di cuenta, viste, que dice, uy, estoy muerto, boludo, viste, de cansancio. Y no, estás en un velorio, viste esas cosas que te salen. Entonces me pareció gracioso esto, combinarlo, ¿no?, con la idea esta de la obra. Y ahí le puse el título, justamente, ¿no? O sea, es un velorio, la idea de este tipo cambia de ideología, o sea, que muere. Entonces ahí dije, bueno, acá está el título, acá mueren las ideas, ¿no? Sí. Y si te fijas, creo que en toda la obra, todos tienen un cambio de, ya sea de ideología o también de prejuicio. Por ejemplo, Mirta, que es la conservadora, tiene un prejuicio con la gente pobre. ¿Por qué Mirta, no? Es porque, tiene un prejuicio con la gente pobre. Y en un momento ese chico lo tiene algo que ver con, sí, la conductora. Como que la adopta, ¿no? Sí. No, nada que ver. Es como que la adopta, entonces tiene un cambio de idea. Sí. Este Carlito, que es el chico que hace la villa, que le dio una mano el dueño del kiosco, el negro, en un momento da su monólogo y donde le sale, como decimos todos, que todos tenemos el fachito adentro, y como que le sale, eso no hay que matarlos adentro. Entonces, todos tienen un cambio de idea. Segura, en la obra, menos dice, bueno, como le teníamos, dice, le tenemos a Mirta hablando. Medio. Sí. Menos, bueno, como dice Carlito, no, menos Silvia, que es la loca, que sin embargo la macuerda. Sí. Siempre sostiene su idea, ¿no? Su discurso en toda la obra. Sí, yo creo que ya la idea de velorio teatralmente es muy muy bueno, ¿no? Porque además que pasen todas estas cosas que pasan justamente en esta historia de la obra, y además en esta situación se empiezan a conocer realmente, más allá de las ideologías, se empiezan a develar muchas cosas de esta familia, los pensamientos, más allá de las ideologías, ¿no? Y eso se empieza a tornar más relevante que la muerte misma de. Exactamente. Del personaje del negro, ¿no? Era como. Exactamente, sí, no, yo decidí hacer la obra sin cajón, el velorio sin cajón. Porque también me llevaba a que si yo ponía un cajón en escena. Pagar otro actor. No. No, indefectiblemente tenía que como que escribir otra cosa, porque si hay un cajón de escena, los personajes tienen que interactuar con ese cajón. Claro. Entonces tenía que reescribir todo, entonces no. Dije, vamos a hacerlo que esté en la sala contigua y esto pase en la sala, la antesala del velorio. Y bueno, y así fue. Sí, este personaje de Silvia, que era la más cuerda al final, sí, como bien decías. Era muy interesante y atractivo el hecho de la insistencia de ella por traer una figura de Evita. Decía, acá faltan más Evitas, ¿no? Y que ella constantemente estuviera al lado de ella, acomodándola, perfeccionándola, poniéndose ella en su lugar, en su, ¿no? Lugar, y, sí, y acomodando ella misma su cuerpo al lado de ella. También me gustó mucho esa insistencia, ¿no? Y las, sí, frases que ella decía, faltan más Evitas. Como dice, en casa tenemos muchos Perones y pocas Evitas. Sí. Bueno, en un momento yo que iba a llamarse así la obra. Porque me pegó mucho esa frase, viste, que yo te decía antes, viste, uno escribe. Y es mi primera obra que escribo, sí, la primera obra que escribo, y me gustó escribirla. Y me di cuenta que trabaja mucho el inconsciente, porque uno se mete a escribir, se mete en los personajes y sabe cómo este personaje contesta esto.
Pero después cuando la terminas, primero te das cuenta vos de lo que escribiste y dices, ah, mira acá. Después te das cuenta más cosas cuando la estás ensayando. Y cuando la estrenás y la voy viendo todos los viernes, me doy cuenta de cosas que en mi inconsciente fue el que escribió. Y yo me la estoy descubriendo ahora. Y muchos perones y pocas evitas. No sé, no me acuerdo quién me dijo que... Me dijo, mira, esta frase es la realidad del país, ¿no? Dice, hay mucho peronismo, pero poca justicia social. Qué bueno. Y uno no lo escribe, porque le pintó ahí, o sea, porque no la pensó para sí. frase que quede, ¿no? Sí, fue inconsciente, ¿viste? Sí. Y así muchas cosas. Pero se van filtrando cosas a través de ese relato... principal. Yo, por ejemplo, me llamó la atención este tributo que yo por lo menos observé a Casablanca, que te comentaba hace unos minutos afuera, y también, bueno, con la música, con el sobre todo, y bueno, también, bueno, Operación Masacre con ese perón que lagrimea, ese perón que se lamenta. Y yo pensaba un poco, yo me dijiste, bueno, que volé demasiado, pero yo pensaba que Casablanca, digo, Casablanca era un lugar, un pueblo, una ciudad que era para refugiados. Y quizás hoy en día, o como se lo ve el peronismo, es un refugio. Entonces yo pensaba que... Es hermoso lo que pensaste. Ese perón que llora, ese perón que llora es el que llora por ese refugio que... en qué ha quedado, ¿no? Está bien, es hermoso, y como te decía, ¿no? Que las interpretaciones que o sea, uno escribe, igual que la música, ¿no? Uno interpreta las letras de los músicos, cada uno le da su interpretación y son todas válidas. Sí. Lo de Casablanca es hermoso, me encantó lo que hiciste. Sí. Lo que hiciste. Ahora puedes lo que armaste, lo puedo usar. La próxima entrevista que haga me dice, no, bueno, Casablanca es un refugio. No, pero en realidad Casablanca fue nació de un gag, el gag del final. O sea, en mi cabeza nació cuando dice. Adelantemos, pero. Bueno, pero cuando dice esa frase, siempre. Claro. Bueno, siempre tenemos París, dice Casablanca, ¿no? Bueno. Entonces siempre. Bueno, siempre tendremos Perón. Ya está. Esa frase sola me hizo, me gustó en mi cabeza como sonó. Y de ahí tuve que rearmar todo el mito de Casablanca de sí, sí, sí. O sea, fue más simple. Siempre viste, la cocina es más simple de lo que sí. parece. Vos estás siendo sincero, vos podrías dibujarle cualquier tema. No, pero es lindo, porque en realidad yo sí me puse a pensarlo y decía, la obra la escribí con tres cosas, con tres ideas. Con esta que te digo, de la frase de Casablanca, con la idea original de qué pasaría si yo en un country. Sí. Y después el velorio. O sea, con esas tres ideas armé. La obra. Y bueno, nacieron cosas interesantes, porque te digo, como el inconsciente escribe y escribe. Y, sí, y después sí. te das cuenta que, mirá vos lo que tenía en la cabeza, ¿no? Porque hay cosas que la verdad que... Que adherís por ahí cuando te las comentan esas cosas también. Sí, no, hay yo me la sigo viendo y sigo descubriendo cosas que decís que... sí, o sea, obviamente, es mi cabeza la que escribió, pero bueno, estaba en el inconsciente, hay cosas que están en el inconsciente, decís, mirá vos, cosas que descubro que decís, mirá vos, es verdad lo que dice, lo escribí sí, yo, sí. ¿entendés? Es verdad sí, lo sí, que sí. dice este personaje, por ejemplo, y lo escribí yo, pero lo escribió en mi inconsciente, y no me di cuenta hasta que lo vi. Es hermoso sí. el proceso, y como le decía acá Juliana, es la primera obra que escribo, y me encantó, y pienso seguir. Tirándome la pileta. Es más, ya tengo un boceto de otra. Con tres otras ideas. ¿Eh? Con una. Yo te ayudo. Es una. Es un juicio a un payaso. Bueno. Te la dejo ahí picando la próxima. Cuando la estrella te invito. No, es muy lindo también que esto de que el espectador antes de entrar a ver la obra ya entra pensando en una idea, ¿no? Porque uno ya... ve de qué se trata la obra, ¿no? Y entra con dos preguntas que dice, ¿la ideología es inherente a la clase social o esas ideas pueden morir? O sea, uno ya entra de determinada forma, ¿no? Haciéndose esas preguntas y eso también está bueno. Sí, exactamente. Y también le pongo en el... cuando estaba esperando le pongo música de rock argentino de protesta.
Bueno, que para el, ya que entre el inconsciente siempre sí, sí. Anda. Sí, entra en un velorio. Entran, viste, cuando entras están llorando los actores ahí, están ese. Es medio fuerte. Y teníamos miedo de que, bueno, a ver si. Porque entras en una zona. Cuando entras y te ves llorando, y dices, aunque te diga que el afiche que es comedia, viste, hay que levantar esa atmósfera. Pero bueno, se levanta y muy bien. Y la verdad que estoy. Más de lo que esperaba, cómo lo recibe el público. ¿Qué comentarios te han hecho quizás el público? ¿Qué te ha dicho? El público, yo me doy cuenta cuando al público le gusta de verdad, y no es por compromiso, más a los amigos, compañeros. Porque hoy vos le preguntás a alguien, ¿y te gustó? Y sí, estoy muy bueno. Me encantó y nada más. Claro, eso es solo, y se queda ahí. En cambio, si te gustó mucho, te empiezan a contar cosas sobre la obra. Sí, no, cuando este personaje hizo esto, cuando este personaje... Entonces ahí es que le llegó en serio, ¿entendés? Sí. Y recibo siempre eso. Me comentan partes de la obra y... Claro, se quedan con algo. Se quedan siempre con algo y se escucha las risas y... Vos decías eso de que cuando... Estabas sentado en la medio de la obra, sentías que se reían cuando tenían que reírse, sí. Es importante. Sí, eso no, es importante y no, pero aparte me estoy dando cuenta que en tres funciones se van riendo en diferentes partes. Sí. Hay partes que vos no decías acá, no lo dice como chiste, pero bueno, estaba el chiste y se rió. Sí. Entonces, con que se rían, yo estaba al estreno, imagínate, mi primera obra, mi primera dirección. Y yo soy un chabón inseguro, imagínate, que sí, estaba sí. Esperando la primer risa. Sí. O sea, meses esperando hasta la primer risa ahí, del estreno. Ahí, ya acomodaste en la ahí me acomodé y dije, bueno, listo. Una risa entró. Pero bueno, no, una y varias entraron. Bueno, acá ponen las ideas y está los viernes a las 21 horas en Teatro El Desguace. Esto es México 3694. Bueno, una obra escrita y dirigida por Matías Alarcón. Y me gustaría que, bueno, que digas algunas palabras sobre el dibujo que te ha llegado. Muchas gracias a Cacho Galeazzi. Cacho Galeazzi, hiciste un trabajo, pero fenomenal. La verdad que, mirá que me han hecho caricaturas, ¿ah, sí? Pero esto es muy real. Faltó la gorra, me parece, ¿no? Faltó la gorrita, no importa. No, está bien, pero me hizo pelo, que yo soy pelado, medio pelado, así que... Es agradecido. Te sacó ahí sí, un par de años. Te agregó pelo. Pero... Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Voy a subir a mí en Facebook. La verdad que muchísimas gracias, Matías, por haber venido. La verdad que para nosotros es muy importante que nos hayas invitado, que hayas tenido el gesto, la amabilidad de invitarnos a ver la obra. Y bueno, te felicito por generar esta conexión con el público de este humor tan particular, tan tuyo. Como lo dice el afiche, yo cuando... lo dice el afiche, dije, bueno, esto es como un poco, ¿no? Como, autorreferencial. Autorreferencial, esas cosas, pero cuando lo vi en la obra, me di cuenta, digo, no, el humor es muy muy de muy propio, dije, no es algo robado de otro lado, no es copiado. Entonces eso me parece que es un elemento del cual te puedes servir y puedes presumir también. Bueno. Así que te felicito. Y le digo a la gente, porque hay política en la obra, pero prevalece el humor. Yo me di cuenta también que le gusta a los peronistas, le gusta a los antiperonistas y le gusta a los apolíticos. O sea, a todos les gusta. Y eso me abrió un campo porque yo decía, bueno, no la hice, no es panfletaria, ¿viste? No la hice panfletaria, pero, ¿viste? Bueno, hay como un mensajito ahí, pero tenía miedo que sea bueno, que se vaya todo para un sector sectario, pero no, sí. no, le gusta a todos, ¿eh? Le gusta a todos, así que no tengan miedo de ir, se van a morir de risa. Bueno, a morir de risa, es un velorio. De hecho dice, Perón nos... no, perdón, esta bueno, a veces no, pasa. Te confundí. Si todos... Claro. No, digo, cualquier boludo se pone la bandera de Perón y hace mierda todo. Hasta mismo hasta, Perón hasta quiso Perón. Mierda al peronismo, dice. Está bueno. Sí, que... no. Pero aparte hay como una... O sea, hay como una autocrítica también al peronismo. Pero autocrítica linda, por ejemplo, yo me imagino los peronistas... Tenemos a Perón como Dios, como es un Dios para nada, no es Dios, pero lo tiene como Dios. Y me río de eso también. Aunque sea peronista, ¿entendés? No importa. Es para divertirse. Sí, bueno, Matías, gracias por haber venido, por conversar de la obra. Y la verdad, como te decía,
antes el hecho de... Se nota que están bien construidos los personajes, y eso gracias también a la dirección. Y esto que decía mi compañero, el hecho de esta idea que es original. Y también es lindo, que también te decíamos antes, que es lindo que la recepción de cada uno, la interpretación que después te comparten y que se queden con algo, es buenísimo. Y bueno, me pone contenta de que así sea. Así que bueno, felicitaciones a todos también. Muchas gracias. Bueno, repito una vez más, acá mueren las ideas, viernes 21 horas en Teatro del Desguace, esto es México 3694. Gracias, Matías. Gracias a mí, gracias, Juliana.